La entrevista. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Saludo a todos los que nos están viendo a través de la señal de la torre digital del diario de Chiapas. Y también en este momento saludo a mis amigos taxistas, camioneros, traileros que van en todas las carreteras de este hermoso país y de este territorio chiapaneco. Estamos en la radio, en la radio del diario en la 97.7. FM. Y ya se encuentra con nosotros José Antonio, el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, uno de los grandes políticos de este país, reconocido en Chiapas y en México. Muchas Toño, gracias. Toño, como Felipe. siempre, mi abrazo. Sabes que te queremos mucho. Bienvenidos a esta tu casa de la torre digital a la 97.7 FM y sobre todo a este tu programa que es denuncia pública. Muchas gracias Felipe. Voy a permitirme Claro que quitarmelo. sí. Digo, aclaro. Que tuve COVID, que Así sigo es. teniendo anticuerpos sí. y que ya tengo la primera. Pero eh, ya vacuna. estamos. Digo, no hay que perder, no hay que perder los la, cuidados, sí. pero, pero creo que, que también para dirigirnos al público es importante poder hacerlo sin, Así es. sin el cubrebocas. Así es. Pues, Toño, te tenemos en esta tu casa que es Denuncia Pública. Bienvenido. Y dime, ¿quién es José Antonio Aguilar Bodegas? para las nuevas generaciones que no te conocen y que a ver, pronto están a votar un tema un tema, un tema muy importante fíjate que cuando estuve iniciando mis tareas sí. con el con el anhelo de ser diputado federal por el distrito sí. 12 eh, con cabecera en Tapachula Así bueno hice una encuesta y descubrí que precisamente entre la gente de 18 y 30 años yo era desconocido en un 98% fui presidente municipal de Tapachula hace 35 años eh, yo creo que el respeto y la modestia son necesarios, pero sí. tampoco tratando de, de tirarse uno al suelo a veces eh, innecesariamente. Así es. Fue una muy buena administración, tuve, además de una gran cooperación del pueblo, tuve tres factores que fueron determinantes. La primera, el gobernador en ese tiempo, Eliseo Patrocinio, Patrocinio González sí. Garrido, le dio todo el respaldo a mi ayuntamiento. Segundo, Salinas de Gortari, el presidente. Llegó y nos dejó en aquellos tiempos el inicio del programa de solidaridad con tres mil millones de pesos de apoyo para todo el trabajo de rezagos históricos que tenía Tapachula. Sí. Y tercero, que yo fui presidente municipal después de dos campañas. La primera elección que la gané se anuló. Entonces, evidentemente también el compromiso no era solamente llegar a pasar las cosas, sino demostrar por qué se quería. Eh, encabezar el gobierno de Tapachula y por qué se quería dejar la vida si fuera necesario trabajando para Tapachula. Por cierto, me dio un infarto siendo yo presidente de Tapachula Pero en muy el joven. año de 1989. Era yo muy joven, tenía yo treinta y tantos años. Sí. Eh, eh, me sigo sintiendo igual de joven, quiero, sí, hacer, la, lo quiero, decía, quiero hacer la aclaración. No. Sí. Para mí, la juventud es tener todos los días el aliento de vivir, vivir plenamente el presente y con un gran amor. Por proyectar y por tratar de hacer nuestros planes al, al futuro. Así es. ¿Qué soy para los jóvenes? Pues un chapaneco que ama Chiapas, un chapaneco que siempre ha querido trabajar por Chiapas, que me he preparado para hacerlo, no sí. solamente que la emoción te lleve a hacer algo, sino que sepas qué es lo que se tiene que hacer. Un Estado que tiene tantos recursos, un Estado que su principal recurso es su población, que es una población con principios, con valores, con raíces. Eh, eh, profundamente eh, de amor a su tierra que, que, que lo más que quieren en el mundo es a, ti, a Chiapas a su familia, a sus amigos, a, a su entorno natural y yo lo que he tratado siempre es de poder eh, colaborar eh, al máximo de ello. He ocupado distintos cargos de elección popular, fui sí. presidente municipal, fui diputado federal en el año 90 a 94 y eh, luego fui diputado local y presidente del Congreso, fui senador de la República, fui candidato al gobierno, lo he sido en dos ocasiones, en el 2006 y luego en el 2018, y evidentemente en este lapso yo ocupé cargos partidistas, Así fui es. presidente del partido en el año 93, fui secretario de la CNC durante el año de 92 y en 98 volví a ser presidente del Comité Estatal del PRI. Así Hoy es. soy simpatizante del PRI. Renuncié a mi militancia en el año 2018. Las causas, no quiero hoy traerlas a colación, pero fueron simple y sencillamente eh, eh, atrocidades que se cometieron, eh, hackearon mis páginas de Facebook, mis páginas eh, que tenía yo eh, para mis actividades personales pers y políticas persecución, ¿no? Tuve persecución, persecución, persecución etcétera, ¿Sí? y, y obviamente había un responsable ¿Sí? de esta coyuntura, que sí. era Roberto Albores Glison, presidente del PRI estatal y luego secretario de Acción Gestal, de Gestión Social, donde se demostró que de, de él, de su oficina, se estaban pagando los actos realizados. Así es. El presidente del partido, Enrique Ochoa, no solo no lo hizo, sino que lo consintió y dijo, bueno, pues si así te tratan en casa, pues entonces ya no es tu casa. ¿No? Sin embargo, quiero dejar en claro, Felipe, sí. que tengo una, eh, un respeto, tengo una gratitud y una afiliación absoluta con el priismo. Las Así militancias es. y las bases priistas casi siempre no tienen absolutamente nada que ver con los desatinos que cometen las dirigencias. Así A pesar es. de ellos, ellos ahí están, siempre dando la cara y siempre luchando por chapas y por su partido. Así es. José Antonio, dime, ¿cuál es el reto electoral que tienen todos los partidos eh, en este 2021, sobre todo este 6 de junio? Y sobre todo el PRI, que va con los mismos de siempre. Coméntanos. Bueno, creo que el reto que tiene hoy la política, eh, yo te hablo de Chiapas, creo que sí. esto es genérico Así en es. México, pero te diré de Chiapas, es rescatar el respeto de la gente. Sí. La gente no cree en los políticos. La actividad más degradada que hay para la población en todas las encuestas y opiniones que se vierten, es precisamente los eh, diputados, los senadores, los presidentes municipales. Entonces, salvo el presidente de la República actual, que tiene un alto eh, valor en la aprobación de su gestión, verdaderamente todos los cargos de elección popular, todas las actividades políticas, están en el desprestigio total y, consecuentemente, los partidos políticos. Creo que quien hoy está luchando por un cargo de representación, lo primero que tiene que demostrar es que tiene valores, que tiene principios, que tiene el compromiso de servir y que tiene el compromiso de servir a los intereses mayores, a los intereses nobles, no a las alianzas, ni a los vínculos, ni a las complicidades personales y de pequeño grupo. Si no se logra diferenciar esto, si no sí. se logra transmitir esto a la población, pues por supuesto la gente va a votar, va a haber un ganador, van a haber muchos perdedores. Hoy en las presidencias municipales hay entre 12 y 13 competidores. Así es. Va a ganar uno y van a perder 11 o van a perder eh, 10. Y este, yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a conformar un gobierno con.? Eh, Representaciones, con ocio, 12 heridas. Eh, 12 heridas. Eh, ¿Y la población qué va a decir? Porque finalmente, claro. después que pasa un proceso electoral, quien gana le cierra la puerta a los que no estuvieron con él. Ese es uno de los Así graves es. problemas que hoy tiene la visión política. No se dan cuenta que ya llegaron y que por supuesto tienen que servir y cumplir a quienes ayudaron a llegar, pero llegan a servirle al pueblo. Así es. No solamente a su partido político o no solamente a su facción personal que los llevó. Eh, Toño, la política y los políticos, eh, bueno, más que nada no la política. Los políticos se han perdido porque cuando llegan al poder solo son eh, cúpulas y se dedican solo a apoyarse nada más entre ellos y se olvidan de la otra clase perdedora. Mira, creo que el problema de la política empezó a partir de que se estableció un financiamiento público a los sí. partidos políticos y que entonces... Eh, los partidos políticos empezaron a crear una política, una militancia, un activismo en base a un salario y en base a recompensas y a promesas económicas, sí. más que a lo que era antiguamente, que era el valor supremo de poder servirle al pueblo que te había visto nacer. Sí, y es. que siendo tú un presidente municipal, habías cumplido con un anhelo de vida, evidentemente te quedabas a vivir ahí. Ahí tendrías el resto de tu vida, si cumpliste bien, con respeto y reconocimiento, y si cumpliste mal, con el desprecio y el aislamiento de la gente. Es. Eso se ha perdido. Hoy el financiamiento público lo que ha hecho es, en prácticamente todos los partidos políticos, crear mercenarios de la política. Hoy te llegan organizaciones que surgieron de partidos políticos, te lo digo por experiencia sí. propia, y te dicen, te voy a cobrar tantos millones de pesos para hacerte... Eh, ganador, porque yo tengo el padrón del INE, porque yo tengo dónde está cada eh, gente que va a votar, porque yo tengo un equipo de profesionales que llegan y los convencen, bueno, y tú cuando haces cuenta dices, bueno, ¿y de dónde quieres que yo saque ese dinero que me estás cobrando? Si voy a, a desempeñar una función que incluso me va a costar, porque yo he sido presidente municipal, he sido diputado federal, local, senador de la República, dirigente de partido, y te puedo decir que de los cargos públicos que yo tuve, yo no salí con riqueza personal. Al contrario, salí con afectación de mi pequeño patrimonio personal con el que llegué. ¿Por qué? Porque la necesidad sí. y, es tan grave y porque eres un ser público que en la banqueta, que en la puerta de tu casa, que en la oficina de trabajo la gente llega y te dice, oye, tengo un problema. Necesito Ayúdame. medicinas. Sí. Oye, tengo un hijo preso. Necesito que trabaje mi hijo. Oye, necesito esto en la colonia. Y muchas veces no hay más que la opción de decir: déjame buscar con gentes, amigas, altruistas que hay. Y si no, lo poco que yo tengo, así aquí está. Ah, y lo así. mismo sucede en la Cámara de Diputados. Bueno, sucedía. sucedía. Entonces, no sé si hoy sea, porque yo hoy lo que escucho y lo que veo es que lo primero que te dicen las gentes es. No sabemos ni quiénes fueron, ni quiénes son, ni qué hicieron, ni dónde poder ver. ¿no? Oye, José Antonio, este, ¿tú crees que Morena se lleve el carro completo de estas elecciones en este 2021? Yo creo que está intentando hacerlo. Sí. No es tampoco un, eh, un vaya, no es tampoco algo criticable por sí mismo, sí. sino cómo lo quieran hacer. Sí. Y si lo quieren hacer amedrentando sí. al INE. Y si lo quieren hacer amedrentando a candidatos que pueden ser competitivos, y si lo quieren hacer utilizando los recursos que hoy que son gobierno tienen a su alcance en los municipios, en los estados y en la federación, entonces es absolutamente aberrante que lo quieran hacer. Así eh, es. Querer hacerlo porque llegaron al poder, porque tienen un proyecto político, porque lo quieren consolidar y porque es parte precisamente de lo que hicieron con sus votantes, el mantenerlo, adelante, perfecto. Pero no fuera de la ley. Si ellos no cumplen con la ley, creo que la última oportunidad que México tiene de realmente consolidar una democracia, una vida institucional de respeto, la estamos perdiendo. Yo creo que Morena y el gobierno de Morena ha cometido gravísimos errores. Estamos viendo hoy a Morena en la Cámara lo que están haciendo con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene una sola opinión favorable más que la del presidente de la República. Todos los juristas de todo tipo, de todas tendencias políticas, de antes, de hoy, contra. de mañana, están en contra de lo sucedido porque se está violando la Constitución. ¿Es que la Constitución se viola por sistema? Pues no lo hagas. Lo que se trata es de que la respetemos porque es la ley suprema que tenemos en el país. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la ley de hidrocarburos que viene atrás de convenios y, y leyes? y contratos establecidos con el mundo globalizado, que lo que venían era a poner dinero compartido para que explotáramos nuestros recursos, para sí. que tuviéramos un beneficio vía los impuestos, para dedicarlo a, a la renta pública y tener una utilización, una explotación óptima de lo que no podíamos por falta de tecnología y de capital, pues se van a echar para atrás. Lo mismo con la ley eléctrica y muchas otras cosas. Bueno, el agobio que hay al INE. Así es. Eso, es, eso es inconcebible, inconcebible, porque el INE, lo único que está haciendo Felipe es, y yo no soy ni amigo de Leonzo Córdoba, ni amigo de Baños, yo no tengo ningún magistrado del INE, ni presidente tónico. del INE, que sea mi amigo. No, no tengo el gusto de conocerlos. Pero ellos están aplicando una ley que los que hoy están gobernando son los que hicieron y la pidieron. Bueno, pues que la respeten. Así tan fácil. Que la respeten así tan fácil. José Antonio, dime la verdad. La gente y los priistas de Chiapas quieren saber qué pasó con tu candidatura, eh, te bajaron o tú decides no participar. No, yo decidí no participar porque se violó un compromiso que habían establecido conmigo en cuanto a la integración de las candidaturas en el distrito. Y un Exacto. caso en particular lo pondré y si alguien de que me esté escuchando dice que esto no es cierto, lo invito a que vengamos aquí a tu mesa a poner las cartas sobre la mesa. A mí me pidieron que yo buscara a una persona para que fuera candidato de su chat. Me lo pidieron la dirigencia actual, quien era el delegado del partido y un grupo de trabajo que habíamos integrado en una mesa de análisis, de discusión sí. y de toma de decisiones. Lo hice. Esta persona aceptó. Esta persona pensaba participar por otra eh, agrupación política. Sin embargo, tuvo confianza. Yo comprometí y garanticé que no le íbamos a quedar mal. Lo hizo y en dos ocasiones trataron de bajarlo sin motivo ni razón alguna, con el simple hecho de que no fuera, cuando ya ellos habían sido los primeros en pedirlo. Desde que pasó la primera vez, les dije, si ustedes hacen esto, yo voy a dejar la candidatura porque empeñé mi palabra sí. y porque no me voy a prestar a eso. Para mí no hay argumentos que valgan. Yo no fui quien pedí, yo no fui quien solicité, me pidieron que yo fuera a invitar, que yo fuera a comprometer y puse de por medio de mi palabra. Se los dije la primera vez y les dije si ustedes hacen esto renuncio. Obviamente recapacitaron, le entregaron la constancia de candidatura a la persona y después pocas horas antes del registro salen de nuevo con la misma situación. Ante eso yo lo que hice fue avisar claramente y decir señores vengan ustedes a recoger el desastre, el cochinero que hicieron acá, porque yo lo había dicho claramente, que si ustedes actuaban así, yo no continuaba en la candidatura. Quiero Perfecto. decirte algo que puede parecer pretencioso, pero no lo es, es únicamente descriptivo. Sí. Yo no pedí ser candidato, y no lo digo de manera jactanciosa. Yo lo que hice fue, ante una invitación que me hizo el partido, sumarme a muchas tareas, desde la integración de la alianza. Desde la búsqueda de los mejores candidatos. No fui solo yo, fuimos muchas gentes. Yo lo hice creyendo en el Comité Nacional, lo hice creyendo en el Comité Local. Di mi mayor empeño para ello. Para mí, lo más importante en la vida es la palabra. Es lo único que tengo y que defiendo, porque es. es lo único que me permite caminar en la calle con la frente en alto. Y es. cuando eso se rompe, que es por lo que ya no creen en los políticos, porque ven que hay enjuagues, mentiras, explicaciones absurdas. Y al final de cuentas, cuando la gente pierde, el que propició esa derrota no tiene ninguna consecuencia. Los que quedan en la peor de las orfandades, los que quedan en la peor de, de los desprecios y de las eh, depresiones, es la gente que da todo por ti. Y yo no me quise prestar a eso. Si no cumplió... La dirigencia estatal con un compromiso que había, bueno, y si yo les dije anticipadamente, si lo hacen, me retiro, ¿por qué no insistieron en hacer? Yo no quise dañarlos, ni los quiero dañar. Creo que es fundamental ganarle a Morena estas elecciones. Creo que es fundamental tener el contrapeso en el Congreso de sí. la Unión. Creo que es fundamental que hayan otras expresiones políticas porque no puede seguir privando la voluntad de un solo hombre. Está en riesgo la estabilidad económica y la, y la estabilidad social. Han habido muchísimos errores, porque nadie se atreve a decirle al presidente lo que no hay que hacer. El manejo de la pandemia, el manejo de la economía, el error en la política de hidrocarburos, el error tremendo en el tema de las energías, la prostitución que se está haciendo de que si el INE dice algo contra mí, llego con una muchedumbre y o te atienes a las consecuencias o me vas a hacer el capricho que yo quiero. Así ¿Qué es. más problema que ese podemos tener? La democracia mexicana era frágil, imperfecta, tenía una estabilidad eh, profundamente eh, eh, apenas incipiente, tierna. Por favor, trabajémosla porque democracia es libertad, democracia es justicia, democracia es la aplicación de la ley. Si entonces lo que vamos a tener de aquí en adelante es un, pa un partido único, hegemónico, una copia del Partido Comunista, o una copia del PRI de los 40, que se fue cambiando por sí mismo, que el valor del PRI es que se democratizó a sí mismo y democratizó la nación. El PRI entregó el poder sin armas de por medio, entregó el poder sin trifulcas sociales de por medio, perdió y lo entregó, lo recuperó, lo perdió y lo entregó. Cometió muchos errores, pero esto no justifica que hoy querramos tener una tiranía de partido político. Por lo tanto, yo soy el primero que deseo que se gane. Y Chiapas necesita forzosamente un contrapeso en el Congreso de la Unión. La desaparición arbitraria, unilateral, sin razones de por medio, sin análisis de la zona económica especial que ya estaba ubicada en Tapachula es costosísima para el presente y el futuro de Chiapas. Esa es una de las cosas que tienen que rescatarse. Tiene que corregirse el problema de la ley migratoria que establecieron, de este desorden migratorio que se creó. Primero vengan, después ya no vengan. Ahora les doy empleo, sí. pero no hay empleo. Te lo voy a dar quitándoselo al que ya lo tenía. O sea, es. Todo esto, si no se corrige... Aunque en Chiapas piensan que Tapachula, Suchate, Frontera, Unión Juárez, Cacahuatán, Tuxla Metapa, quién sabe dónde estén. Es donde inicia Chiapas y es donde inicia México. Y ahí puede iniciar un cáncer, incluso con enfermedades de orden sanitario, que no vamos a poder frenar porque no hay control de ninguna naturaleza. Hay habitantes de todo el mundo incluidos de África que pueden ser portadores del ébola y nadie se está preocupando Perfecto. por ver lo que está pasando entonces Felipe, en concreto yo, yo me hice a un lado porque no respetaron porque yo sí respeto mi palabra no respetaron los acuerdos Perfecto. y segundo lugar, eso no quiere decir que yo esté en contra de la alianza sí. que yo quiera que pierdan, al contrario deseo que ganen y tendrán mi voto y tendrán toda mi disposición siempre. Perfecto, terminamos el rum de los perredistas en Chiapas es que, pasando la elección, José Antonio Aguilar Bodegas llega como presidente del PRI. ¿Es de, cierto, lo, de, o es los, ¿De los perredistas? Del PRI. Del ¿Ah, ¿De PRI. los perredistas? Sí. No, es un rumor. No, eso, 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 eso es un rumor. Yo he sido dos veces presidente del partido, sí. a mucha honra, con Perfecto. mucho orgullo. He trabajado intensamente. Soy hoy un simpatizante. No soy militante sí. porque renuncié en el 18. Y siempre estaré dispuesto a sumarme a las causas del partido porque considero que es el partido donde me formé, donde me crié, donde tuve las oportunidades políticas, es donde tengo una familia política, sin obviamente hacer un lado a los otros partidos con los que he participado claro que sí. y respeto de igual manera, pero yo no tengo eso en mente. Y hasta Pero, ahorita lo que creo es que es un simple rumor. Perfecto. José Antonio Aguilar Bodegas, gracias, mil gracias por estar en esta tu casa. Al contrario, Felipe, de... gracias a ti y muchas gracias a una casa a la que le tengo un profundo respeto y gratitud. Muchas gracias al licenciado Gerardo Toledo, al licenciado Rogelio Toledo y muchas gracias siempre a la memoria inolvidable de un gran amigo, Jorge Toledo. Nuestro hermano, Jorge Toledo. Jorge Toledo. Te agradezco sí. mucho. Jorge, este José Antonio Aguilar Bodegas, como siempre, mi cariño y mi amor para Tener el Partido. Gracias por gracias, estar en Denuncia Pública. Y muchas gracias, Esta fue la entrevista con el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, uno de los grandes políticos en Chiapas y en México.